favor, ¿qué hago? ¿Cómo me van a deportar? Pero ni siquiera un mes ajustado trabajando. Ya me botaron, bendito país. Y ahora, el chulco. La plata que le pedí, mis papis. Así me dijo mi papi, no te vayas. A que aunque sea cuidando los borreguitos hubiera estado bien. Ay, pucha, qué mierda, ¿por qué hice sufrir a mis papás? Mierda, no puede ser. Las deudas, todo esto, y ahora. Chiro, 10 centavos. ¿Qué llego? ¿Cómo le digo a mi mamá ahora? Taroso. Voy a impresionarle que vengo de los Estados Unidos, por lo menos, de algo que le sirve el viaje. Espera un ratito. ¿Eh? ¿Ese lacho de dónde salió? Hello, niño. ¿Tú qué hacer aquí? Esto es mi país delito, chico. Chico, ¿qué haces comiendo esa comida aquí? Esa es comida de pájaro. En mi país delito, chico, es delito. No, dame acá eso. Tira para allá. ¿Qué dices, Lucho? No te acordarás de mí. ¿Lucho? ¿Cómo que Lucho? Ah, chico, yo no te conozco. Yo vengo de la United States. Pues habla serio, pana. Tú mismo eres Lucho. Pero aquí andabas paseando borregos. ¿Yo? Estás loco, amigo. Yo venir de Estados Unidos. Vos mismo eres Lucho. ¿Sabes por qué estás con tantas vueltas el güey? ¿Y en dónde dejaste el pantalón cutiti y la jimba? ¿Y es en dónde dejaste? ¿Tú qué sabes, chico, de mi vida? Yo viajar solamente en jet privado. Eso se llama vida. El cuto, eso ya quedó para los tiempos, mijo. Eso ya olvidarse. Ahora viene uno todo Nike nomás. Mijito, mira. Así a las peladas les gusta. Esos cutitos. Ahora los cutos ya no les gustan las peladas, ya. Olvídate de eso. Ya córtate el pelo, hombre. Vuélate esa cosa. ¿Qué es, pues, esto? No. Córtate ya. ¡Abre ser, Lucho! A mí no me hace falta el respeto. A la mierda, Sacha gringo. ¡Ay, qué! A la mierda, los chicos de este tiempo ya son medio resabiados. Ni siquiera se dejan lavar el cerebro. No puede ser esto, no puede ser. Este Lucho hecho el gringo andaba antes montado en burro. Ay, creo que este año no vamos a cosechar nada. Venimos desherbando. Tres chaquitos que desherbamos en unas 2 hectáreas. De chacra que teníamos, 3 chacritos que vienen desherbando. Creo que ese año no va a ser nada de cosechar. ¿Cómo? Pero bueno, Rosita. ¿Qué tiene contra ti? Diga, si quiere unas trujitas, está allá el Johnny. Ya si quiere él le mandará algo para mantenernos aquí. Ya, Paricio. El hijo de la comadre Balbina se fue hace 2 años. Y han parado casa. Tienen carro. Hasta han contratado un chofer que maneje el carro. ¿Que se fueron a la Johnny? Sí, pues. Ya, pues, nuestro hijito ya de empezar a mandar plata. Ya, pues, él dice que está en la Johnny trabajando ya de a mandar. Y después ya vamos a ser igualito que la tía Balbín. Ya, pues, mi Luchito, vine a tener alguna cosita. Porque aquí de sobrevivir no hay nada. Mirando mi casita. Lo único que no me puede botar. Ay, ¿cómo estará mi mamá? Mi papito. Ay, Diosito. ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? ¿Qué me habla mi mamá? No tengo ni un centavo. No tengo como ni la cara para llegar. Pero voy a ir a ver. ¿Estará en mi mamá? Las vacas, creo que se han muerto ya de hambre. Hay una sequía tan grande. Yo aquí llegando sin nada de dinero. Me voy a ver. ¡Papá! ¡Mijito! Thank you.
Niñito, ¿cómo estás pronto a mí por aquí? Ya me botaron, me deportaron, mamita, papito, perdón. No, ¿cómo que deportamos, cara? Yo te explico, No, tanto sufrimiento que hicimos para pasar que llegas aquí. Vendimos los cuatro terrenos y así todo te metes con nosotros sin ninguna plata. Perdón, papito. Así nos quedamos a la casa, ¿ya? No, así te pasa, vos te vas a mandar haciendo este perro. Este fue un aporte para ahora Pit de tu clan Fierce. Bueno amigos, no se olviden de apoyarnos. ¡Es acción! ¡Taitito, Taitito! Tú más antes andabas por ahí. No, mucho ya en privado. Pero, es que se exageran, ¿no? Chico, ¿qué sabes de mi vida? Yo viajar de México a... No, a ver, aguanta. Ya tu madre, síguele, vos síguele. Sí, vamos, chicos, mani, córrenos por acá, así haciendo full. Ah, pilas. Ese mundo, dale, 1, 2, 3.